Suegra, suegra, traigo un chingo de hambre y no hallo a Nicole. Válgame desde la mañana Dios. No la hallo. ¿Dónde está Nicole? ¿Dónde está? Ahí andaba con el vecino de la esquina. ¿Con cuál vecino? Con el güero. Ah, ahorita me las va a pagar él. Siéntate, siéntate, hijo, no has ni desayunado. Siéntate, no estás para pasar corajes. ¿Cómo que casi ganabas en los gallos? Sí, porque le aposté al giro, al despelucado. A ti ya no te voy a decir Treborios, te voy a decir el casi. ¿Cómo que? Casi trabajas, casi encuentras trabajo, casi ganas en los gallos. Casi ganaba. Casi tengo casi, yendo casi esto cada rato. Sí, pero casi ganaba, suegra. ¿Y a cuánto ver, perdiste? Lo del préstamo. Hoy no más. Adiós lo de la pollería. No, pero si vendemos otro, el carro, si vendemos el carro y el blanco, podemos comprar. Otro medio año manteniéndote. No, ¿con qué vas hay a dar los pagos entonces? ¿Eh? ¿Con qué vas a dar los pagos si no trabajas? Pues mañana voy a ir a ver si gano otra vez. A ver si por si ahora sí, a ver si ahora sí gano. No, hombre, Dios mío, santo. ¿Pero dónde está Nicole, pues, suegra? Pues yo qué voy a saber si es tu mujer, no la mía. No he comido, pues. Ojalá ya se haya de ver y doy un plato menos de frijoles no, en la casa. No, traigo ni fuerzas. No traigo ni fuerzas. Para hacer nada ahorita. ¿Cómo voy a ir a trabajar si no traigo ni fuerzas? No he comido nada. Pero para andar en los gallos sí, ¿verdad? Pues sí, pero era para ver si ganaba. Para ver si ganaba. Pues ponemos una pollería ahora sí con mi suegra. Y nomás te fuiste a gastar lo del préstamo. No me lo gasté. ¿Te lo quitaron? Pues fue así, a veces se gana y a veces se pierde. Yo voy a hacer así sin un país. No, siéntate, hijo. Pero no quedó comida poquita de ahí de la que. No quedó. Casi quedaba, pero no quedó. Y no me mientas. No suegra. Quedó porque fui y le llevó también al vecino. Cállate, muchacha. Sí, suegra, pero si allá había un montón de comida ayer. Deme un taquito, ándele. No, hijo, me das pena ajena. ¿Cuál pena ajena, suegra? Usted no se preocupe. Está la lavadora prendida, criatura. No, suegra, cuando yo esté durmiendo no la ni prendiendo. Ay, perdón, hijo, suegra, perdón. ¿Pues no tiene un taquito también? Nada, ahora sí no hay nada. Vete a buscar trabajo, criatura. Y sin fuerzas, ¿cómo voy a buscar trabajo sin fuerzas? Sin fuerzas. No he comido nada. Válgame Dios. ¿Cómo voy a buscar jale si no he comido nada, pues? Hasta la mujer se te perdió ya, no, ahora no, sí. No, ayú, ¿dónde está? Pues allá anda, con el güero. ¿Con el güero? No le creas, hijo, siéntate, ven, hijo, siéntate. Tú cállate, cizañosa. No, porque está alto. Vas a destruir este flamante matrimonio. No, ¿cuál matrimonio? No, porque está alto el vato, si no ahorita le ponía su... Ahorita se viene, hijo. Pues dígale que ya se... Dile, cuñada, corre, ve a decirle que ya se salga de esa casa y que se venga para acá. Ya le hablé y que anda destapando la coladera. ¿Cómo que le andan destapando la coladera? Pues sí, la coladera que tenía tapada. Pero oye, ¿qué tiene que andar destapando coladera que la destape él? Pues no sé, yo creo es plomera. Sí, uno también tiene tapado la coladera y a uno nunca le hace un paro. Ay, estoy ganando bien emperrado porque no hallo Nicole. ¿Qué tienes, hijo, ahora? Pues no la hallo. ¿A dónde se te fue? Pues no dice pues mi cuñada que con el vecino. Mira, hijo, para estos achaques y tristezas y todo lo que tú traes, tómate un vasito de refrescos, hijo. Ay, no, como de refrescos, me da mucha pena. No, sin pena, hijo, ándale, como otras veces, sírvetelo.